Ya comenzamos el ventilador de jueves. Gracias por estar del otro lado. Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo andan por este lado? Muy bien. Hoy decíamos recién hace un rato con Mariano, recordábamos, hoy se cumple un año de la desaparición de Lara San Juan. Me parece que vale la pena recordarlo. Hubo un acto también a nivel nacional y hubo en la ciudad de Paraná la inauguración de un... es un monumento, un homenaje, sí. ¿No? Sí, sí. ¿Dónde está instalado específicamente? Cerca de Juan L. por Racedo. Exactamente. ¿Dónde estaba la moringa? Exactamente. Bueno, un año de la desaparición de Lara San Juan. Hay muchísimos familiares esperando por noticias de sus seres queridos desaparecidos hasta el día de hoy. Así que esperamos que esas noticias en algún momento concretas lleguen. Decíamos... Ayer ocurrió una situación, ¿todos estaban al tanto de lo que pasó en la ciudad de Paraná? No, yo tampoco. Usted no. Bueno, calle, ya tenemos a los protagonistas, ahora los vamos a presentar. Gualeguaychú y Pascual Palma, si no me equivoco. Una niña queda encerrada dentro de un auto por decisión voluntaria de los padres, digo, porque habían salido a hacer unos trámites, pero los vecinos consideraron que era un tiempo ya suficiente el que estaba pasando ahí adentro, no sabían si estaba dormida o qué le pasaba, decidieron llamar a la policía, el oficial decide romper el vidrio, los padres estaban presentes, les pareció exagerada la situación, la reacción, digamos, ¿no?, de los vecinos y de la policía, y a partir de ahí, críticas desparramadas para todos lados. Este es el informe y a la vuelta presentamos a los invitados. Una niña dentro de un auto estacionado, sus padres realizando un trámite y un policía que rompe el vidrio para rescatarla por avisos de los vecinos despertó una polémica inusual entre los paranaenses. El hecho ocurrió en el día de ayer en la esquina céntrica de las calles Gualeguaychú y Pascual Palma. La noticia registrada por El 11 no tardó en difundirse y encender la discusión acerca de la responsabilidad de los padres con los hijos cuando quedan solos adentro de un vehículo. No solo eso, también la reacción social con respecto a algunos hechos que son sensibles por los trágicos desenlaces a los que estamos acostumbrados. En el centro de las críticas, la actitud de los padres para muchos y la reacción excesiva de los vecinos y del policía para otros. ¿Están ahí dependiendo? No tiene nada que ver, señor. Sí, créeme que sí. Tomá los datos y bueno, haré la... Yo no voy a tomar los datos y vamos a tomar tu calcio y le vamos a contar la situación. Pero yo quiero que usted se ponga en el lugar de nosotros como funcionarios. Y de todos los que estábamos acá presentes, porque lo vimos. Bueno, Sebastián Villamonte, subcomisario de la Comisaría Segunda, gracias por venir. De la Comisaría Segunda es la jurisdicción donde sucedió este... Esto sucedió en, dije bien, Pascual Palma y Gualeguaychú. Pascual Palma enseguida de Gualeguaychú. Y el auto estaba estacionado por calle... Pascual Palma. Por calle Pascual Palma. Exacto. Lo tenemos también a Jerónimo Santa María. Gracias, el oficial. Te tocó estar en ese momento y tomar la decisión de romper la ventanilla de ese auto. Sí. ¿Es cierto? Hay mucho comentario con respecto a la cantidad de tiempo que pasó o que los padres... declaran que pasó con la niña allá adentro. En tu caso, ¿cómo te enterás? ¿Los vecinos, estabas en la zona, los vecinos llaman a la comisaría? ¿Cómo fue? Ingresa un llamado al 911, el cual alertaba de la situación. ¿Fue al 911? Sí. Ajá. Y bueno, nos comisionan desde la sala de despacho de la división al lugar, manifestando que hacía un tiempo prudencial que en el lugar había una nena encerrada en un auto. Ajá. Una vez presente en el lugar, llegamos, había una aglomeración importante de gente. Sí. La cual nos manifestaba que era el auto sindicado el que estaba ahí estacionado, sí. Estaba en marcha. ¿El auto estaba en marcha? Estaba en marcha, ajá. Sí. Y que una criatura estaba adentro y no reaccionaba ante los estímulos de la gente. O sea, que la gente en ese momento estaba evidentemente golpeándole la ventanilla, o ¿no? Cuando llegamos nosotros estaban mirando hacia el interior del vehículo. Estaban mirando hacia el interior. Pero para ese entonces la presencia de los padres no estaba allí. Bueno, yo... Cuando los vecinos estaban aglomerados alrededor del auto. Sí, yo en ese momento procedo a visualizar hacia el interior del auto y ahí constato que efectivamente había una nena con los ojitos cerrados. Sí. Y procedemos a darle estímulos sonoros a ver si reaccionaba la criatura. Uh-huh. Y no teníamos ninguna respuesta de ella, ni motriz, ni... ¿Qué era básicamente? ¿Golpear el vidrio? Golpearle el vidrio y mover el auto. Ah, y mover el auto también. Exactamente. Pero ella no se reaccionaba.
Bueno, posterior a esto damos 3 golpes más sobre una de las ventanillas y la nena no seguía sin reacción. Y en ese momento una persona de sexo masculino nos manifiesta que era el dueño del auto y el padre de la nena. Se hace presente el dueño del auto, el padre. Y nos pedía que tratáramos de encontrar alguna solución, que él ya había llamado a un cerrajero, pero al pasar el tiempo prudencial y al... Esto, perdone, oficial, porque esto es importante. En el apuro de la noticia, ¿no? Siempre... Claro, claro, él no podía abrir el auto. Claro, no, el auto estaba encendido con aire acondicionado y la llave estaba dentro. Exactamente. Y no podía abrirlo. No se podía abrir porque se había cerrado. Que no es menor. No, porque, digamos, hay una cuestión que fue voluntaria, la decisión de ir a hacer alguna actividad con determinadas condiciones. Al momento en que él vuelve, además, ve este escenario. O sea, el auto y el auto se no lo puede abrir. Claro. Claro. Entonces ahí ya no hay una cuestión voluntaria. Adentro, se trabó con el aire acondicionado y la nena no sabía si estaba dormida o desmayada o algo. O sea, los autos se traban, evidentemente, obvio, solos, si uno deja la llave adentro. Suelen trabarse o al circular unos metros, o en este auto particular se nota que tiene que haber sido eso, o por ahí tienen muy celosa la traba de las puertas. Que al mínimo roce, al cerrarlo, lo rozan y se activan enseguida las puertas. Que el aire acondicionado... No, de seguridad, que cada tantos segundos, después de arrancado, traba. Depende, depende cada vez. Rodando yo sabía que sí, pero no sabía que estacionado. El mismo principio de algunos autos que cuando le pones la traba o lo dejas levanta los vidrios y traba las puertas. Exacto, sí, es cierto eso. Pero la existencia del aire acondicionado encendido tiene que haber algún... Es más raro con el motor en marcha y detenido. Pero bueno, la cuestión es... Sí, Ana. Sí, yo quería preguntarte, el papá cuando volvió y vio esta situación de que estaba el auto trabado y no podía, no lo viste tranquilo, él estaba, dijo, llamé al cerrajero, ya viene. No, no es que estaba tranquilo ni estaba nervioso, está como cualquier persona se puede encontrar en esa situación. Yo sacada. Yo estaría sacada. Cada uno. Perdón, estaba la madre. Sí, total, también. Es un juicio totalmente, por eso te digo, a mí me hubiese pasado tenía eso, la nena? 3 años. Tres años. Estamos hablando de una. Bueno, a partir de ahí, el padre se hace presente, les explica que él no tenía la llave, que estaba adentro, que el auto se había trabado, y cómo es el acuerdo entre ustedes para decidir romper la. Bueno, como les decía, nos informa que había realizado un llamado a un cerrajero, pero no. No llegaba. Ajá. Y a la manifestación de los vecinos, que nos informaba que hacía aproximadamente un tiempo prudencial, que estaba la nena ahí a no reaccionar. ¿Algún vecino hablaba de tiempo ¿cuánto? Concreto, de horas o minutos? No. No. En el momento no. Parecía que hacía mucho. Un tiempo prudencial. Y bueno, y al no reaccionar la nena, tomamos la determinación de... O sea que la determinación de romper la ventanilla fue con el padre presente. Sí. Claro. Y la madre. Exactamente. Y cuando rompen la ventanilla, digamos, ¿qué sucede con la nena? Que ya no se estaba despertando cuando murió el auto. Discúlpame, ¿sí? Vamos a hacer una pequeña aclaración y contextualización. Estamos todos espantados de una situación muy dolorosa, conmocionante, que yo creo que debe ser lo peor que le puede pasar a una persona. Claro, de pocos días antes. Claro. 3 días antes en Capital Federal, que sensibiliza de alguna manera. Totalmente. Digamos, esto no, si hubiera sido en otro momento... Es probable. A lo mejor no hubiera habido esta premura por romper el vidrio. No sé. Disculpe. A ver, sí, subcomisario. Ese tipo de suceso puede llegar por ahí a causar mayor o menor preocupación al común de la gente. Sí. Cualquier funcionario policial, ante la eminencia del riesgo de una persona, va a tomar esa determinación. Tiene tomando los recaudos, obviamente. Claro. Ni en forma brusca, ni prepotente, ni ocasionando un mal mayor, digamos. Siempre se trata de provocar un daño menor para salvaguardar, en este caso, la integridad física eso de la nena. Forma parte del protocolo, digamos, claro, de policía. Es nuestra función. Claro, la función es prevenir y prevalecer ante que nada la integridad física de las personas y, bueno, después los bienes. Es decir, perdón, que si el padre pedía esperar al cerrajero y eso ustedes decidían romper el vidrio, se tenía que romper el vidrio. Así se hizo. Pero fue así, digamos, el padre prefería esperar al cerrajero. Eso es algo del momento. En ese momento uno no puede saber cómo... El oficial acá tiene que haber estado más focalizado... En salvarla. En pensar situación en qué de la situación nena. Se encontraba. Aparte, la nena. Exacto. Que no por qué motivo no abría sus ojos, no daba señales de movimiento a pesar de haber
ya agotado alguna instancia de despertar o llamar la atención, y bueno, rompió el vidrio, inclusive tomó la precaución de romper un vidrio totalmente expuesto al lugar, opuesto, perdón, al lugar donde estaba la nena. El vidrio contaba con polarizado, o sea que se rompió, se quebró entero el vidrio y quedó pegado a la cinta. Claro. Fue ahí donde, bueno, él se lastima la mano para... ¿Terminaste lastimándote la mano? Sí, una vez que se rompe el cristal, la oficial que estaba en el lugar, la oficial Petrelli, abre las puertas, momento en el cual le desabrocha el cinturón a la nena y ahí reacciona, o se despierta, sí, y se la entrega a la madre, y en ese momento queda ella a cargo del procedimiento porque yo paso al interior del hospital a que me curen el brazo. A que te curen el brazo. ¿Y cuál es? Si la nena fue revisada por algún médico luego del hecho, si alguna explicación tenía esta falta de reacción? No, él... Estaba bien. Sí. Dado lo sucedido, obviamente se le comunicó al fiscal, quien dispuso unas ciertas medidas, las cuales la oficial, la ayudante Petrelli, se abocó a cumplirlas, y una de esas fue dar la intervención al médico de policía para que prevalezca, ante que nada, que la nenita no haya sufrido ningún tipo de patología o lesión. Claro. Y bueno, qué mejor que un idóneo se haga presente en el lugar, y fue lo que corroboró. La nenita no tuvo ningún tipo de... ¿Qué percibiste cuando rompiste el vidrio? ¿Estaba caliente el interior? ¿Estaba normal? No, en el momento... Ni te diste cuenta. No lo pudiste ni percibir. En el momento era llegar a la nena y que ella esté bien. Lo demás era... Yo quiero decir una cosa más. Sí. Capaz que yo estoy recontra loco, digamos, pero viste... No sé, estamos hablando de una ventanilla contra una vida humana. Es una cosa... Sí, como, no entiendo cuál es... La reacción de los padres, el enojo, o de la polémica. O de alguien, la verdad no entiendo cómo viene el planteo, digamos. Esperemos al cerrajero. ¿Qué sé yo? O sea, está todo bien, pero hay situaciones en las cuales la policía tiene que obrar fríamente ante personas que no están frías, digamos, que no están en una situación de distancia. Vienen, lo hacen, digamos, tienen que tomar la determinación. Yo no entiendo, en serio... ¿Qué estamos comparando? ¿Una nena que no sabíamos cómo estaba y una ventanilla? No, de ninguna manera. De cuánto tiempo pasó, ¿no? A mí eso me angustia un poco. Exactamente. Digamos, lo que pasa es que en ese caso... Por ahí los padres sabían que la nena estaba dormida hace un rato, estaba profundamente dormida y no era tanto el tiempo como para que ellos se alarmen. Yo tengo una nena de 3 años también y a veces en el auto se desmaya y estaba dormida muy profunda. Claro. Pero uno la conoce y... Acá tenemos como un blanco, que es esto que dice Luz, que es el tiempo que pasó. Claro. Porque no es lo mismo 20 minutos que 2 horas. Por supuesto. No sé, 20 minutos tampoco, yo no soy padre. Para un padre 20 minutos es un nene adentro de un auto. Son reacciones personales, cada uno actúa de la manera, como te digo. Yo creo que vos ves que le están moviendo el auto, le hacen así, no se despierta, rompe lo que quieres y sacarla. Exactamente. Yo creo que ¿Y si pasó algo que hizo desmayar esa nena? Yo creo que ¿cómo sabés? Claro. No, por eso la actuación de la policía que me pegó. No, moviendo el auto. Del subcomisario y de los médicos. No solamente le golpearon, movieron el auto. ¿Cómo sabes por eso? ¿Cómo sabes que no se rompió el aire acondicionado? Que salió una cuestión tóxica adentro. Que en ese sentido la reacción de los vecinos también es para destacar. Me parece importantísima. Fueron los que llamaron al 111, ¿no? ¿Y dijiste que tenían los vidrios polarizados del auto? Sí. El auto tenía vidrio polarizado. Porque está bueno tocar este tema también porque no es una cosa inhabitual. Acá en Paraná ya nos pasó 2016, murió una beba, y hay un médico norteamericano que estudió, tiene una constante de 37 casos de estos, digamos, no de estos, no de una persona que deja con aire acondicionado, sino olvidos de bebé dentro de autos. Cada 10 minutos aumenta 10 grados la temperatura, y esto genera muerte casi segura después de 20 minutos. Claro. Entonces estudió y descubrió que, bueno, que el ser humano, el cerebro del ser humano, tiene una parte que son los ganglios basales, que es el que se ocupa de todo lo que son las cosas repetitivas, los movimientos no del todo conscientes, que es lo que uno aplica a veces cuando maneja y no sabe cómo llegó a algún lugar, por qué camino tomó, sabe que llegó. En realidad no fue pensando. Entonces, uno por ahí pone un pibe en una sillita atrás, viene cansado, se olvida del pibe. Es muchísimo más común. Llega un mensaje importante al teléfono y
tu cabeza. Bueno, puede pasar a todos. Y claro, y una situación de estrés, un auto que se te cruza, una cosa por el estilo, te saca de la memoria. Mariano, entonces, lo particular de este caso es que no fue un olvido, los padres tomaron la decisión de dejar por un tiempo, que no sabemos cuál fue, porque evidentemente eran los 5 minutos. Si como decía, sí, no es para... eso es lo que me llama la atención. No es para juzgar, me parece que lo que queremos hacer trayendo a los protagonistas del hecho acá es rescatar la actitud de ellos y rescatar la actitud también de los vecinos. Después, bueno, ¿por qué los además padres que, decidieron dejar? Que la causa, la actuación del fiscal, no hay ningún culpable de nada. No hay denuncia, no hay nada, digamos, en este caso, ¿verdad? ¿Es así? Al poner en conocimiento al fiscal, el fiscal ordena un lineamiento dispone ciertas medidas a tomar que se tienen que documentar. Un acta de procedimiento, con intervención del fotógrafo, intervención del médico, intervención de edición minoridad, con NAF. Y bueno, todo eso se O sea, documenta. Intervienen de todas maneras todos esos Por supuesto, organismos. O sea, siempre cumpliendo lo dispuesto por el fiscal. Claro. Y digamos, eso se documenta. Sí, sí. Se documenta y bueno, se remite todo después a fiscalía con una actuación. Ajá. Y es lo que el fiscal prevalecerá después para seguir investigando o archivar la causa o si surge algo, sustentarse de esa documentación. Claro. Y posteriormente, si necesita algo más, llamar a testimonio o continuar con las medidas que él crea conveniente para esclarecer lo ocurrido. Que no siempre se tiene que ocurrir un delito, digamos, o algo aberrante para hacerse diligencia de estilo, para abrir una causa. Claro, claro. Subcomisario, hace unos años los proteccionistas habían solicitado un protocolo para casos de animales, mascotas, dejadas al sol adentro de un auto. ¿Se hizo ese protocolo al final? ¿Tiene conocimiento? Nosotros, las medidas que tomamos son exactamente las mismas. Siempre se va a prevalecer a quién hay que resguardar. Si se ve un animal encerrado... Se llama. Se busca primero, solución. Obviamente, se va a tratar de contactar al dueño del auto. Al no tener respuesta alguna y pasar un tiempo prudencial y ver que el animalito... O sea, se actúa de la misma manera. Se va a proceder o a la apertura. Si hay tiempo, se llamará un cerrajero. Claro. Si la premura del caso obliga a que tomemos otra determinación se va a tomar. Subcomisario... Y obviamente dando la intervención, en el caso que usted dice, se llama al fiscal, porque si uno produce un daño, hay un daño. Después hay que llamar al proteccionista, al veterinario de la fuerza policial y es siempre igual. Manteniéndonos sobre las disposiciones del fiscal, por eso uno se le pone en conocimiento. Él dará intervención a los organismos que crea conveniente. Claro. ¿Cómo han tomado ustedes las críticas y los halagos, digamos, las reacciones en general y los comentarios de la sociedad y sobre todo en tu caso, Jerónimo? Normal. ¿Qué percepción tenés de...? Ninguna, normal. ¿Ninguna? ¿No has leído páginas, webs? Sí, uno tiene que leer y interiorizarse de todo lo que está pasando. Pero ahí me parece que un gran, en principio, agradecimiento apoyo. Y apoyo. Sí, sí. ¿No suele suceder que la gente se enoja con una reacción policial de este tipo? A ver. Por lo general, nuestra función está muy expuesta al enojo, a la gratificación. Claro, claro. A una o la otra cosa. Sí. Nosotros, a pesar de eso, como lo dije en las entrevistas anteriores, así seamos cuestionados o, en este caso, agradecidos por otra parte de la sociedad, vamos a seguir teniendo la misma tesitura de trabajo. Claro. Hoy hubo una... por tener una opinión u otra, empezar a mermar o dejar de lado de nuestras obligaciones. Hoy hubo una situación también entre vecinos y reacción ante la actuación de la policía ahí cerquita, quizá el subcomisario sabe, en... 25 de mayo, Ilia, una situación de tránsito donde una camioneta rozó una moto y la moto le tiró con el casco o le quiso romper el vidrio a la camioneta que había doblado mal y que lo había rozado. Y llegaron tres policías a interceder y como cuestionaron al de la moto porque no vieron la otra parte, algunos vecinos saltaron como a defenderlo. A defender al motociclista. En lo que respecta al accidente de tránsito es muy particular porque siempre una de las partes quiere tener la razón. El funcionario lo que trata ahí de prevalecer es que no ocurra un accidente, una lesión entre ellos o un accidente por estar en la calle peleándose y que la sea atropellado por otro vehículo. Nosotros siempre tratamos de evitar
ver que quién o cómo vinieron o cómo fueron las circunstancias del accidente. Se trata de prevalecer primero, antes que nada, la integridad física si hay un lesionado, llamar a la ambulancia, neutralizar eso y posteriormente tomar los datos, aislar a las partes si están medias enojadas entre sí y tratar de neutralizar, porque esa es nuestra función, digamos. Que en general, yo quería preguntar, la última. Estos casos así medios raros o distintos, si son habituales y si es al 911 al que hay que llamar, cuando uno se encuentra estas cosas que por ahí no sabe a dónde llamar, siempre es al 911. 911 es la base de nuestra información, o sea, 911 tiene comunicación desde cualquier teléfono, puede llamar cualquier persona por cualquier eventualidad, no siempre por un hecho delictivo, porque acá no había un hecho delictivo, era una eventualidad. Dar aviso al 911 y el 911 en forma inmediata arbitra los medios para dar intervención al recurso más cercano o a quien crea conveniente para tratar de prevenir o evitar o intervenir en la circunstancia que por la cual llama. Por la cual llama, que en este caso la presencia fue inmediata. Me parece interesante, Lalo, como cierre de la actuación de él, básicamente, que está claro por lo que afirman ustedes que no es su actuación de acuerdo a su buen saber y entender, sino que era su responsabilidad su como función, agente seguro, en esa esquina, digamos. Claro, me parece importante esto respecto de los debates de cómo fue, quién si actuó era y de qué modo. Si era exagerado, es lo que le correspondía hacer. Absolutamente. Totalmente. Lo hubiese hecho él y cualquier funcionario de cualquier otra repartición o en cualquier otra parte de la provincia, o no quiero exagerar, pero cualquier funcionario. Cumplen con... Sí, Ale. Sí, comisario, una cosa más. Por favor. Esto... Evidentemente lo conocimos por los vecinos, digamos. Los vecinos empezaron a participar más justamente, no solamente en esta, que es una cuestión medio particular, digamos. En todas las cosas. Los vecinos llaman. Sí, el vecino ante cualquier más que antes, más que antes. Por supuesto, sí. Sí. Sí, y más que se ha brindado por parte de la institución este servicio tan favorable de la división 911. Del 911, ¿no? A partir de comunicación telefónica constantemente, línea, aparte de las cámaras de seguridad, y arbitran todos los medios ellos para tratar de acudir al problema o a la circunstancia o al hecho delictivo, a lo que surja, para tratar de evitar o neutralizar o dar una respuesta. Claro. Bueno, el 911 es como el comando radioeléctrico, pero mejorado, modernizado. Claro, exactamente. Vienen rápido. El oficial, están cumpliendo los dos con el protocolo, ¿no? Con la gorra en la mano, pero justo en la mano y en el brazo que tiene el oficial. ¿Estoy diciendo bien cuando digo gorra? Sí. Ah, porque no, a veces le pifio. Una vez metí una, no lo voy a contar acá para que no se vea nadie, pero metí una pata con. Claro. Bueno, tiene justo, esa lastimada. Es la mano que tiene lastimada, ¿eh? Y yo lo estoy viendo con todo el antebrazo lastimado. No sé si se puede mostrar, si se puede. Subcomisario, usted lo. Déjale ahí un ratito, así te van a hacer el plano. Realmente, ahí es notorio, ¿eh? O sea, eso fue la decisión de actuar. Para, como están diciendo ellos, evitar y prevenir que una vida esté en peligro. Esa es la función de la policía. Así que los felicitamos a ellos y felicitamos a los vecinos que también se alertaron de esta situación a través del 911. Hay mensajes sobre este tema. Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Muchos haciendo notar la actuación de la policía, pero también el compromiso de los vecinos, como decíamos. Leemos algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, Olga Silva nos dice: felicito la actuación de los policías, tantas veces los criticamos, en este caso debemos señalar lo bien que actuaron. Hola, creo que estas cosas nos hacen pensar a todos los padres, nadie está en un lugar para decir yo no lo haría, es un segundo, es un instante, nadie hace algo para que le ocurra algo malo a nuestros niños, pero evidentemente algo que no conocemos pasó y no somos quien para juzgar, pero está la policía para en estos casos actuar con la cabeza fría, nos dice María Inés. Hola, buenas noches. Excelente la actuación de los policías, sobre todo del oficial que actuó en la calle. Yo soy un egresado de la escuela de policía y realmente en estos momentos me siento orgulloso de pertenecer a la fuerza. Buenas noches, soy Miguel, policía retirado. Los felicito, tantas veces nos cuestionan, nos preguntan por qué miramos para otro lado. En este caso no lo hicimos, creo que también la policía desde adentro está cambiando y nos estamos comprometiendo más.
Bueno, muy bien. Es así. Muchas gracias, subcomisario. Gracias, oficial, también a los dos por venir. Y me parece interesante esta pregunta de Ale, si la gente está denunciando más, ¿no? A partir del 911, que es un método tan fácil, admite teléfono público, celular, teléfono fijo, claro. Celular con línea, con chip, digamos, de cualquier lugar uno puede llamar al 911 y alertar de cualquier tipo de situación. Y la policía va a estar ahí para actuar. Nosotros ya vamos a recibir, vamos a una pausa, ¿no? Creo que estoy, sí, vamos a ir a una pausa breve y enseguida vamos a recibir a más invitados respecto de un tema que comenzamos a analizar ayer, pero que tiene mucha tela para cortar porque genera mucha polémica y es el bono de fin de año. Pausa breve, breve y ya venimos con los nuevos invitados. Ahora sí, sigue dando tela para cortar y hoy no, este día no ha sido la excepción en cuanto a la polémica que se va sumando todo el tiempo en torno a el bono de fin de año, este bono de 5.000 pesos. ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Quiénes quedan excluidos? Ayer lo estuvimos tratando, hoy traemos más invitados. Bono versus recuperación salarial. Mirá el informe y debatimos a la vuelta. La polémica por el bono de fin de año no da tregua. Esta compensación económica de 5.000 pesos en dos cuotas para solo algunos de los trabajadores públicos y privados despertó críticas y disconformidad, incluso por parte de los propios beneficiados. Dentro del sector privado, el de las pymes viene siendo hasta ahora el más crítico con la medida. Es que estas pequeñas y medianas empresas no pueden, según afirman, hacer frente de ninguna manera a este resarcimiento salarial. Por esto, hoy se conoció una medida por parte del gobierno que, lejos de llevar tranquilidad al sector, sumó preocupación. Es que el Ministerio de Producción y Trabajo anunció una línea de financiamiento a tasa subsidiada para aliviarle a las pymes el pago obligatorio de este bono. En cuanto a los empleados estatales, se sabe hasta el momento que solo los nacionales serán quienes reciban este beneficio, aunque no todos. Mientras algunas provincias y reparticiones municipales anunciaron que analizan la posibilidad de imitar la medida con un monto que permitan sus cuentas públicas. Muchos sectores críticos alzaron la voz para señalar a esta medida como un simple parche para apaciguar un posible escenario de conflictividad social, sobre todo ahora en fin de año. Incluso, así quedó explicitado hoy cuando el propio ministro Frigerio dijo que el bono es para bajar la conflictividad laboral que se venía. Pero esto no parece ser un aliciente para muchos gremios y sindicatos que, más allá de percibirlo o no, ya anunciaron medidas de protesta. ATE Entre Ríos, por ejemplo, exige al gobierno una política real recuperación salarial y planea movilizaciones en diciembre en una gran marcha junto a la multisectorial. Lo cierto es que, hasta ahora, son muchas las dudas y pocas las precisiones. ¿Deberán pagar ganancia aquellos que, sumando el bono a su sueldo, superen el monto establecido para este impuesto? ¿Qué empleadores podrán optar por abonar este beneficio a cuenta de futuros aumentos? ¿Qué situación tienen que estar atravesando las empresas para solicitar la exclusión del pago obligatorio? Hoy, en El Ventilador, bonos versus recuperación salarial. Bueno, decimos bono versus recomposición salarial porque en el programa de ayer salió el tema y decíamos, es una de las primeras veces que cuando se decreta algo respecto de un bono de fin de año, hay muchos que hoy, aún percibiéndolo y viéndose beneficiados, dicen no queremos un bono, queremos una real recomposición salarial. Ya vamos a presentar a todos los invitados. Carlos Levinés, gracias por estar una vez más. Muy bien. Siempre gracias por venir. También, por invitarnos a los jubilados siempre. Por favor, es muy importante. ¿Usted, cuando escuchó bono, se puso contento o no? ¿O ya sabía que...? Ya sabemos que un bono no soluciona el problema de los jubilados. Esto para el bono, para mí, es como un enfermo terminal que le ponemos una inyección que dure unos meses más. Además no es obligatorio y se va a descontar por posibles aumentos. Entonces, ¿dónde está la recuperación? Para nosotros los jubilados, que siempre el gobierno cuando nos cambiaron la movilidad, cada tres meses nos decían que íbamos a recuperar el 5 o 6% por sobre la inflación. Claro. ¿Qué pasa? Que en este año vamos a perder arriba de 20 puntos debajo de la inflación, porque el aumento que va a haber que para... Que decían, para diciembre, para empezar a cobrar
En enero pasamos a cobrar el 28% que decía de aumento que teníamos para los jubilados durante el año, que hasta lo adelanta. De 8.600 pesos pasan a cobrar 9.300 pesos, 700 pesos de aumento, realmente es vergonzoso como puede vivir un jubilado con 9.300 pesos. Sí, sí, entonces, sí. De bono, ni hablemos que va a haber para jubilados. Nosotros queremos que el jubilado tenga su recomposición salarial como tiene su necesidad. Hoy en día, la canasta básica de un jubilado está alrededor de los 24.000 pesos. Entonces, ni con 8.600 ni los 9.600 que nos va a dar, realmente... Está lejos, está lejísimos. No cobra ni el 40% de lo que es de la canasta básica, realmente es deprimente. Manuela Muñoz, gracias por estar también, ¿eh? De empleadas domésticas, gracias por venir. Son dos de los casos emblemáticos que se... ¿no? Empleadas domésticas y jubilados, por ejemplo, de los no beneficiados con esta decisión. Pero ¿cómo es el caso de ustedes actualmente? Bueno, en realidad nosotros dependemos de una comisión especial, una comisión aparte, que aún no hemos sido convocados, si bien nosotros ya en octubre hicimos la presentación del pedido del bono. O sea, ya estábamos nosotros adelantándonos al tema. Ustedes habían propuesto un bono. Ya habíamos propuesto un bono. Antes de este decreto nacional. Es algo que se viene haciendo ya. Sí, sí, en realidad. Hace bastante, entonces nosotros veníamos ya adelantándonos un poquito, considerando que siempre nos bicicletean bastante la reunión de la comisión, ¿no? Ya veníamos viendo que nos iban. Bueno, se supone que el mes pasado teníamos que tener una reunión, hasta ahora no nos han convocado, pero. Todavía tenemos posibilidades de ser convocados en este tiempo. Okay, dos preguntas. ¿Quiénes conforman la comisión? La comisión. La comisión, todos los sindicatos inscriptos que hay en el país. La parte empleadora está representada por las amas de casa, por el Sindicato Nacional de las Amas de Casa, y la parte del Ministerio, ¿no es cierto?, hoy Secretaría. Claro. ¿Ustedes tuvieron paritaria este año? Sí. Nosotros cerramos en un 25%, cuatro tramos. Y uno de los pedidos junto con el bono era el poder adelantar los tramos que nosotros tenemos pendiente para diciembre y para marzo, que es un 8% el que está pendiente, porque nosotros cerramos en un 25%. ¿Cuándo? En un 25% cerramos. ¿Pero cuándo fue? ¿En marzo? No, nosotros tuvimos en junio, julio. Mitad de año más o menos. Final de junio. Diciembre es la tercera parte y marzo sería la cuarta, digamos. Pero no llegan a la inflación, digamos. No, estamos por debajo de igual manera, estamos hablando de un 40% y nosotros cerramos en un 25% todavía. Para darle un marco, así como lo hizo el compañero acá, ¿cuánto cobra aproximadamente? Promedio. Una categoría básica, promedio de laburo, ¿y cuántas horas tiene? Exacto. 8 horas de trabajo, una compañera cobra 10.300 pesos con suerte. 10.300. 8 horas de trabajo de lunes. 8 horas de trabajo. De lunes a sábado, mediodía. A sábado mediodía. Esto hay que descontarle lo que es obra social, porque está nuestro cargo, son casi 600 pesos más. O sea, menos en realidad. Menos del sueldo. De los 10.800. De los 10.300 nos descuentan casi 600 pesos para la obra social. O sea, en mano. Entonces, en mano. No se llega a los 10.000. No se llega a los 10.000 con 8 horas de trabajo de lunes a sábado mediodía. Ajá. No se llega a los 10.000. No, es increíble. Es increíble. Pero Navarro, gracias aparte, por venir. Aparte, tengamos siempre en cuenta, la inflación del pobre es diferente que la inflación. Se publica el INDEC. Ahora vamos a eso. Gracias por estar. Gracias por invitar. Bueno, los bancarios es un caso inverso, por ejemplo, lo que estamos hablando. Es uno de los beneficiados, digamos, ¿no? Si bien se está dentro de lo que es privado, sabemos que no es exactamente el caso de los bancos, pero dentro de lo que es privado también, y ahora vamos a hablar con Carlos de eso, porque usted formó parte de APYME también, ¿no? Mucho tiempo. Y hay una noticia en el día de hoy con respecto a eso. Pero... ¿cómo es la situación de ustedes? Conformes, me imagino. No, nosotros estamos, por suerte, un poco ayudan la actividad y el accionar que ha tenido el gremio. Hemos tenido un acuerdo de un 12% ahora en octubre, lo que hace que llegamos a un 40%, con respeto del acuerdo paritario que comenzó en el mes de enero de este año. Y el compromiso, que así está establecido en el acta, y se comprometió el sector empresario, salvo el Banco Nación, que es el que no quiere pagar ese 12%, después los demás bancos ya lo efectivizaron, y el compromiso en enero que en la medida que supere la inflación ese porcentaje, la actualización. O sea, vamos a terminar en el mes de enero con
el sueldo actualizado de acuerdo a la inflación. A la inflación, porque hoy estamos hablando de un 39, ¿no? Hoy está hoy 39%. 39%. 39,5%. El problema está acá en el tema de la trampa que para mí tiene el bono, uh-huh. Es la mayoría de los gremios acordaron con una revisión, sí, para noviembre, para diciembre. Y el bono viene prácticamente a pretender reemplazar esa revisión. Claro. Uh-huh. Y el problema de esto es que si el bono se cobra en dos veces y es por única vez, y no hay una revisión que actualice con la inflación, el año que viene, cuando comience, uh-huh, la discusión salarial, ese gremio o esos trabajadores van a arrancar con una pérdida del poder adquisitivo, uh-huh, alrededor de un 10%, porque, como decía la compañera, en un 25% y se habla de un 45%, claro, tenés que hablar de un 10% para arriba. Uh-huh. Navarro, ¿de qué dependería de que esto efectivamente nuble la negociación de la actualización salarial? Que este bono y la situación que tenga cada sector. Cada sector. Porque esto se termina, ¿no?, en una discusión. El gobierno lo pone ahí, uh-huh, y después termina en una discusión por gremio o por empresa, de acuerdo a las posibilidades económicas que tenga para afrontar. Entonces, creo que va a terminar con el mismo efecto que terminó hace dos años cuando se otorgó ese bono de 2.000 pesos, uh-huh, que se terminó diluyendo porque hay gremios que nosotros preferimos el acuerdo salarial, no el bono. Claro. Y el decreto lo dice, de que se pueda adaptar, claro, incluso a la revisión, o aquellos que están acordados, o a cuenta hasta de paritaria del año que viene. Por eso, ¿no te parece que es como, digamos, que es, vos tirás una bomba, explota, digamos, y está todo atomizado, cada uno tiene que arreglar de a uno, claro, bueno, eso y ahí es donde perdés energía? No, claro, ayer en el programa va a depender de la posibilidad de fuerza que tenga, exacto, el gremio, cada gremio, y de las condiciones laborales, claro, que esté también en la actividad, claro, porque sí, hay, claro, actividad que indefectiblemente están afectadas, sí, y es una realidad de que afrontar estos, claro, pagos ya, tal es cual, un inconveniente. Hasta sí, dijo que si está en crisis puede no pagarlo. Entonces, como que no están muy claras las... Ahora ya vamos a analizarlo eso, porque realmente hay grises en este, claro, en este decreto. Déjenme presentar a Cristina Melgarejo. Gracias. ¿Qué tal? Por estar, de UPCN. Sí, buenas noches. ¿Cómo es la situación de ustedes? ¿Y cuáles vi que sentías recién, ¿no?, con respecto a algunas opiniones de Navarro? Es notorio esto, porque si bien bancarios cobra el bono, y yo imagino ustedes tienen un muy buen arreglo salarial, sí, es decir, claro, que 5.000 pesos, vamos a decir la verdad, Navarro, en el caso de ustedes no es que les va a salvar algo, ¿no? Pero no está bien, es merecido, yo no estoy jugando, sí, no, claro, eso. Claro. Pero digo, es otra dimensión. Pero salario, aún así, claro, pero aún así ve que es una cosa sin sentido para lo que es el bolsillo. Capaz que el tema de ganancias van a tener ustedes. No, bueno, ahora, claro, pero... Nosotros queremos recomposición salarial. Claro. No queremos, bueno. Uh-huh. Justamente... Así venga, digo, así se digo, porque el... ayer tuvimos muchos invitados que dicen, y mensajes de los televidentes del otro lado, no queremos bono. ¿Es un rechazo al bono o es un rechazo a la no política de recomposición salarial más allá del bono? Nosotros queremos recomposición salarial. Uh-huh. Si bien el bono, que bueno, ya el gobernador salió a decirlo que para nosotros los empleados públicos no va a haber, uh-huh, pero... No hay manera, creen que en ese sentido no va a haber nada. Nosotros queremos realmente una recomposición salarial. Uh-huh. Nosotros hoy estamos cobrando el 25%. Sí. Todo indica que va a sobrepasar la inflación el 40. Nos falta todavía. Sí, queremos, estamos en el 39 y pico, pero. Sí, pero que, uh-huh, con los meses que nos faltan, sí, nadie puede prever ni decir va a ser el 42, el 43, no sabemos si no se va al 50. Uh-huh. Creemos 43, 45, bueno, uh-huh, ahí creemos que va a andar en eso. ¿Están convocados, Cristina? Sí, para el martes. Para el martes. Para el martes. ¿Y qué creen que va a pasar en esa reunión? Y siempre nosotros nos lleva 3 o 4 reuniones discutir. Siempre hemos podido sacar un poco más. Uh-huh. Pero imagínate, tenemos el 25, ya estamos hablando de un 39, ya venimos atrasados con un 15. Uh-huh. Claro, uh-huh. ¿Y por qué reunión paritaria, sí, de los docentes en el marco de la conciliación obligatoria, sí, en la justicia, aceptaron. El gobierno ofreció un 9. Un 9, sí. Que más o menos los docentes terminan siendo siempre, como un caso espejo, sí, uh-huh, para luego negociar con ATE y con UPCN. Sí. Y no lo aceptaron. Que el gobierno no creo que lleve más una oferta superior a lo que le ofrecen los docentes. Uh-huh. Nosotros siempre decimos que no somos empleados de segunda, que nos llaman atrás de los docentes. No nos gusta eso, ¿viste? Pero, pasa, pero claro, en los hechos nos sucede, pasa. ¿Sí? Bueno, no, vamos a ver. Nosotros además queremos que haya un piso salarial distinto del que tenemos, una, uh-huh, recomposición en ese sentido. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos un mínimo garantizado de 15.000 pesos.
que lo cobra casi el 60% de los empleados públicos. Sí. Realmente está lejísimo de cualquier alcance, es indiscutible. Claro, el gobernador dijo a principio de año que ningún empleado público va a ganar por debajo de la inflación. Lo ratificó ayer. Mínimamente tiene que empatar el 39%. Vas a pasar del 25 al 40, ¿no? No sé. ¿Ustedes cómo lo ven, Cristina? ¿Posible? Y si vos me preguntás hoy, al 40 lo veo lejos. Claro. Pero nosotros queremos que haya semestralmente, no anual, es decir, que como hubo ahora que conseguimos, nos dieron en el último momento el 5%, uh-huh. Y bueno, discutir en diciembre, enero, porque si nosotros cerramos, ponele en estos días, antes de este mes, de fin de mes, después no nos volvemos a juntar hasta marzo. Hasta marzo. Claro. Es muchísimo, uh-huh. Ya en marzo, vaya Dios a saber. En nuestro país todo. Es una enormidad. Sí, no, porque no sabemos qué va a pasar el mes que viene. Preguntarle a Navarro, esto tiene que ver, este bono tiene que ver con apaciguar los ánimos en estos contextos que se dan. ¿Cómo ve al sindicalismo en este contexto, en la negociación con el gobierno, y qué chances tiene este bono de apaciguar efectivamente los ánimos? A ver. No, yo creo que indudablemente hay una complicidad entre el gobierno y el sector de la CGT Nacional que llevó a cabo este acuerdo. Yo creo que tenía que haber apuntado a exigir que los gremios liberar la paritaria y que los gremios llegaran a una recomposición salarial. Uh-huh. Indudablemente nosotros dentro de nuestro gremio conformamos otro sector, que es la corriente federal, que viene planteando una posición totalmente contraria a la que hoy está llevando a cabo quienes están conduciendo la CGT. En uh-huh. ese sentido no compartimos, creemos que solamente permite ser un diálogo en donde apacigua un poco la situación, frenan un paro que no es tanto de los convocantes que están al frente de la CGT, sino que el paro viene empujado por los otros sectores que respetan la decisión de la CGT, porque somos parte de la CGT, que sea el convocante del paro. Entonces yo creo que esto termina generando un descreimiento de los trabajadores hacia la conducción de la CGT en este momento. Lalo, me parece importante también poder analizar lo que pasa con las empresas entrerrianas y el bono. Sí, sí, mañana va a haber una reunión 4:30 p.m. entre la Secretaría de Trabajo y la Unión Industrial de Entre Ríos para tratar este tema. Venimos de un informe de la industria entrerriana donde las empresas reconocen estar trabajando a un 70% de su capacidad, la mitad de las empresas con menos ventas que el trimestre anterior, y el 25% de las empresas entrerrianas con problemas de trabajo, de despido, de suspensión de horarios, de vacaciones anticipadas. Uh-huh. En ese panorama, en ese 25%, uh-huh. el bono viene a impactar de una manera muy negativa para las pequeñas y medianas empresas entrerrianas, claro. que les cuesta afrontar la situación tal como está. Claro, claro. Con un bono impuesto por decreto, realmente que hay sectores, sobre todo el maderero y la uh-huh. citricultura, que están en una situación crítica, que sin duda que van a negociar este tema de poder financiar el bono. Hoy el gobierno nacional, como una buena noticia, anticipó que, Carlos, usted quería también hacer referencia a esto, que va a haber una línea de créditos, ¿no? Con un tipo de tasa subsidiada o blanda, para que los empresarios, claro, ¿de cuánto van a dar? 38 y 45 los privados. Y 45 los bancos privados. Una ganga. Pero van a sacar un crédito para pagar acceder, un bono. Claro, eso es lo que dicen, sacar un crédito para pagar un... Realmente, hoy en día, le digo sinceramente, yo estuve en APYME muchos años, soy uno de los fundadores de APYME. ¿Cuántos años estuvo en APYME usted, Carlos? Soy uno de los fundadores de APYME de Paraná. Claro. Así que después, muchísimos años hasta que después fundí la empresa. Te puedo decir que para mí, y a PYME que hemos tenido la experiencia muchos años, estos créditos son salvavidas de plomo, lo puedo decir. Porque como está restringido al mercado interno, el poder adquisitivo de la clase trabajadora que no puede comprar, realmente con la importación indiscriminada de productos de mala calidad que está entrando, las empresas entrerrianas o otras pequeñas y medianas empresas no pueden competir. Así que no lo puede con un crédito, con una tasa tan alta, imposible de pagarlo hoy en día. ¿Por qué dice el gobierno que, Carlos, es una tasa subsidiada? ¿Qué dice el gobierno? ¿Y por qué una tasa que va por debajo de la inflación? Si estamos hablando de una inflación 46% anual, pero y una tasa del 38%, pero llega al 45% bueno, también la tasa. Yo quiero hacer un... Entre el 38% y el 45%. Por las tasas que actualmente están los préstamos. Claro, por eso es subsidiada. Una tasa, un banco privado no baja el 70%. Durante el gobierno anterior no había tasas subsidiadas para la empresa, pero puesta como una tasa baja que imponía el gobierno, le decía, bueno, ustedes el 19% tienen que prestarlo barato a las pymes.
y no había una limitación de hasta 5% de spread, o sea, la diferencia entre lo que pagaban en el plazo fijo y lo que podían cobrar un préstamo? Sí, había una serie de regulaciones que el Banco Central ahora la limitaba, ha regulado, la ganancia. Claro, que limitaba todo claro. Eso. Eso fue un poco el, la relación distante que había entre el sector financiero y el gobierno, porque le fijaba una serie de condiciones que son justamente contrarias a lo que pretende. Corríjame lo que estoy pensando yo. El banco les regala el negocio de darle las LELIC al 74%, y los bancos están tomando plata al 44% de los plazos fijos para ganan 30 en el pasamano. Sí, sí, sí. Sí, no, no, la rentabilidad que ha tenido el sector en esta bicicleta financiera, no todos los bancos, no todos los bancos, porque hay bancos más chicos que no tienen ese alcance, pero hay otros bancos que directamente están... Y ahora para llegar al 45, ¿el Estado subsidia el 15%? Es lo que anunció el gobierno. Claro, lo que yo creo que dice subsidiada con relación a lo que está la tasa de hoy, un crédito en el banco. Entonces dice, va a estar subsidiada porque los obliga a prestar a esa tasa como una contraprestación. Lo que yo veía en la comunicación era que iba a subsidiar el 15%. Hay que ver cómo se implementa, pero los bancos tienen mecanismos de ganancia. El subsidio implica que el Estado está aportando. Claro, pero antes el Estado te regulaba hasta dónde podían ganar. Claro, lo que dicen ahora es que hoy está desregulado, digamos, parte del Banco Central. No, no, la medida que ha tomado el Banco Central en tu último tres años, prácticamente ha modificado totalmente a través de resoluciones internas. Y lo que yo planteaba ayer del tema de las ganancias, que cuando con los 2.500 pasan o sube de escala... Del impuesto a ganancias, el impuesto a la ganancia. Para los que cobren el bono. Claro. No, no, todos los montos que se paguen, aunque sean por única vez y aunque sean no remunerativos, tienen impacto en ganancias. Por más que sean no remunerativos, ¿no? Eso es importante aclararlo, porque muchas veces... Tiene impacto y si pasa la escala, si pasa la va a tener un aumento en el descuento de... Algunos dicen que... Si el bono de 2.500 pesos va a pagar, va a recibir 2.000 pesos, porque el que pasa la ganancia, porque lo están descontando, es que prácticamente más de 500 pesos de ganancia. Entonces, Carlos, APYME no había planteado que la plata del bono se la... ¿reconozcan a cuenta de impuestos? Algo de eso hubo, pero hasta ahora no hay nada. Bueno, eso sería una buena iniciativa, sería compartir un poco el esfuerzo, porque el gobierno le está pidiendo a las empresas, se esfuércense y paguen, pero yo sigo recaudando, la presión impositiva es altísima. Entonces, el gobierno tiene que buscar alguna compensación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. ¿No les da la impresión que el decreto es muy pequeño, ¿no? Es decir, deja... un montón de dudas. A ver si nosotros vamos a ver ahora si lo podemos tener en el wall para que todos ustedes lo vayan viendo y vamos a ver si lo podemos ir repasando. ¿Cuántos artículos son? Son 6, 7, ¿no? 9, no. No, creo que 7. Navarro, 7, 8. 8, 8, hoy lo leí, son más. Llega porque está la parte de los despidos. Ahí creo que llegamos a 12. A partir del 1 de noviembre de 2018 una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que ascenderá a la suma de 5.000 pesos. Bueno, será otorgada por los empleadores de la siguiente forma: 50% en los salarios del mes de noviembre, pagados en diciembre, y el 50%. Esto es lo que dice, esto ya lo sabemos y es lo que dice el primer artículo. El artículo 2 dice: cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional, los trabajadores percibirán la asignación en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio. Esto es para colectivo... Hay partes que no puedo leer por... Esto para los que se trabaja media jornada y demás. Perfecto. Artículo 3. Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo, representantes de los trabajadores y empleadores... Este es el artículo que es más... Me parece que abre la puerta a perjudicado respecto porque al mundo de los beneficiarios del bono. Claro, porque dice, podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos para aquellas actividades o sectores que se encuentran especialmente en crisis o declinación productiva. Ayer decíamos que había una posibilidad de probarlo de algún modo. Eso es lo que van a pedir los madereros y los agricultores en Concordia. Claro. Directamente van a apelar a ese artículo. Porque como sector están en crisis. Pero guarda que exceptuaba a... No lo pueden hacer una empresa en particular, ojo. ¿No? A trabajadores domésticos. Trabajadores del campo. Y a trabajadores agropecuarios. Sí. Yo te quería preguntar, Manuela. ¿Vos por qué crees que ustedes quedaron afuera? Porque, bueno, en teoría dicen que es porque los que le pagan el sueldo en ustedes, la clase media, que quiere Macri volver a traer. ¿Vos qué entendés?
Creo que porque todavía no nos consideran un sector de trabajadores. O sea, seguimos siendo fantasma cuando hablamos de trabajadores. Hablan de trabajadores y hablan justamente de estatales, de privados, o sea, de los que dependen de alguna empresa. Nunca hablan de empleadas en casas particulares, que si bien hoy tenemos una ley que nos reconoce como trabajadoras, en todo, como vemos, no figuramos o somos exceptuadas. Claro. De igual manera, una cosa que por ahí nosotros le decíamos a las compañeras, que ahí dice, sin prejuicio lo que puedan establecer los órganos competentes. Nosotros tenemos una comisión propia, que si bien ahí nos exceptúan y nos dicen que no lo vamos a recibir, tenemos un órgano que nosotros, o sea, la comisión, en la cual nosotros podemos ir, podemos debatir y podemos obtener el bono. Quizás a nuestra medida. ¿Cuántas trabajadoras hay en Entre Ríos registradas? No tenemos números oficiales, por más que nosotros hemos debatido, incluso no es una cuestión nuestra, es una cuestión nacional. Todos los sindicatos exigimos tener esos números y no nos dan, no nos juntamos a esos números. No sabemos cuál será el propósito, diríamos. Los datos que tiene la AFIP. Sí, se da a entender que lo tiene la AFIP, porque cuando un empleador emplea, hace el alta. Pero sin embargo, incluso nosotros tenemos acá la cuestión de que la Secretaría de Trabajo se le ocurrió por unilateralmente hacer una libreta de inscripción, la libreta sanitaria, la cual nosotros no estábamos de acuerdo. Nosotros queremos una nacional. Y bueno, ¿y dónde están los números también de esas inscripciones, de lo que ya han hecho? Manuela, ¿sigue habiendo un porcentaje alto de trabajadoras no inscriptas? Sigue habiendo no inscriptas e inscriptas con deficiencia. O sea, las inscriben por una jornada que en realidad trabajan mucho más o en categorías que no les corresponden. Claro. Gracias. Bueno, ahora vamos a volver a eso. Estamos en el artículo quinto, que es bastante... El artículo quinto es el que deja las excepciones. Sí. Pero me parecía importante preguntarle a ella, en función del salario que dice que tiene la mayoría de las trabajadoras en casas particulares, la situación económica del sector. Si se asignara el bono de 5.000 pesos, ¿qué destino tendría en el sector de tus compañeras? La comida. Porque hablábamos de eso que, ayer, ¿a dónde va esta plata? Es para... Yo no creo que se puede... O sea, si nosotros consideramos que estamos hablando de que el salario vital tiene que estar en más de 10.000, o sea, nosotros estamos cobrando 9.000 para abajo, sin considerar que nosotros también tenemos que pagarnos la movilidad, o sea que también es otro gasto que nosotros tenemos para ir a trabajar. Y perdón que lo recalque, pero 9.000 para abajo, está diciendo Manuela, 8 horas diarias y los sábados mediodía. O sea, claro, no tenés es que oportunidad o posibilidad de trabajar ahí. Sí. Nosotros tenemos compañeras que trabajan 13 o 14 horas diarias para llegar quizás a los 11 o 12.000. Ponele, ¿no es cierto? En mano, que de ahí después tienen lo que es gasto de movilidad, Manuela, todo bono. Carlos, sí. Todo bono que entre, bienvenido, porque eso va a ser incrementar el mercado interno. No va a ir a ¿usted cree que puede pasar algún tipo de movilidad dentro del consumo interno? No, pero todo lo que se va a integrar el mercado interno. No va a modificar, evidentemente. No vamos a salir de la recesión, mucho, la marcha de la economía. No, no se da cuenta de que va a ser para ayudar momentáneamente, nada más. Puede aminorar una caída en la economía interna. Manuela, ¿cómo relatan tus compañeras que les impacta el tema este del colectivo que pasó de 8.50 a 15 en Paraná? Si bien nosotros tenemos un acuerdo, para quienes están inscriptas, en realidad están pagando el pasaje más o menos 6 pesos y algo. Nosotros tenemos un subsidio especial. Si nosotros vamos retiramos la tarjeta SUBE, por nuestro recibo de sueldo tenemos un subsidio, pagamos mucho menos. ¿Sabes cuánto? 6 pesos, unas monedas. Esto de igual manera es un... La compañera que trabaja 13 horas o 14 horas diarias no trabaja en un solo domicilio. Entonces tiene cuatro colectivos por día, por ejemplo. Ahí tendrá 24 pesos de gasto por día. Que ya sumado al mes es una suma importante. Pero no se lo pagan, lo pagan ustedes. No es obligación. Mucha gente que lo paga. Con el empleador se puede arreglarlo, pero no es obligación. No es obligación, es lo mismo que la obra social, no sucede lo mismo. Claro. Hay empleador que te paga la obra social, que hace el aporte completo. Hay otros empleadores que no,
todo lo que te pueda descontar te lo descuenta. Manuela, y ustedes, vos nos contabas que iniciaron la conversación y la propuesta del bono para el sector de ustedes en octubre, pero en realidad, concretamente todavía no tienen nada. De todas maneras, ¿están esperanzadas con que esto se pueda concretar? ¿Cuáles son las señales que tienen con respecto a que pueda ser viable? Teníamos que esperar a ver qué órdenes daba el señor Triaca. Bueno, o sea, que en su momento era quien estaba encima. No estaba más. Por eso, ahora no sabemos qué esperar. Estamos así en el limbo, diría, pero estamos manera con la comisión, Cristina, ya teníamos una reunión marcada. De UPCN nos dice, el martes, ¿no? Sí. El martes nosotros tenemos una reunión, vamos a ir con un pedido. En el caso de ustedes no hay... Tenemos una reunión en diciembre, pero... Y hay, o sea que puede ser que el bono lo tengan como no. No pueden llamar el 24 de la noche, vamos. No nos dieron fecha. Claro. A ver, Cristina, en el caso de ustedes, ¿van a ir con un pedido concreto? Digamos, ¿cuáles son los puntos para la reunión del martes? Nosotros nunca vamos con un porcentaje. ¿No? No, nunca hemos ido. Históricamente no vamos con un porcentaje. Después hemos siempre obtenido mucho más de las primeras ofertas que nos hace el gobierno. Te vuelvo a repetir, nosotros creemos que tenemos que aumentar el piso del salarial y tiene que haber en las escalas un incremento. No podemos estar discutiendo los mismos básicos en las escalas que tenemos hoy. ¿Qué te pareció el 9 que se le ofreció a los docentes? Poquísimo. Hoy puede que se les ofrezca lo mismo, ¿no? Casi Cristina, si Borges les dijo que si tenían que estar igual que la inflación. Sí, lo volvió a ratificar ayer en nuestro Congreso, que no íbamos a perder poder adquisitivo. Nosotros ni siquiera estamos pidiendo aumento salarial, esa es la realidad, estamos tratando de no perder tanto. Cristina, cuando ven que se trata del presupuesto 2019 con una pauta salarial que va a aumentar en un 23%, en 2019, ¿qué sienten? Claro. Vergüenza. La verdad, esto es un desastre cómo se está conduciendo y cómo va nuestro país y la situación de los trabajadores. En la provincia la situación no escapa. Estamos hablando de sueldos de 15.000 pesos cuando está a 24.000 pesos la canasta. Vivimos luchando para no ser indigentes. Esa es la realidad. Bueno, todos sabemos los aumentos que hay en el supermercado y lo que nos cuesta, porque nosotros no nos damos lujo, nosotros lo que ganamos es para comer y pagar las cuentas y ya a la semana no tenés más sueldo. Esa es la realidad del empleo público. Cristina, ¿cómo recibieron ustedes las declaraciones de Duchovne, que dijo nunca se hizo un ajuste de esta magnitud en Argentina sin que cayera el gobierno? ¿Crees que es una provocación? Vive continuamente provocando el gobierno nacional. La verdad que yo soy muy crítica del gobierno nacional. Nunca hemos, los trabajadores, sufrido de esta manera como lo hacemos. Esto pasa con los gobiernos de derecha. Nosotros tengo una posición muy firme con eso. De hecho, siempre ha habido bonos, no siempre, pero muchas veces en la Argentina, y eran destinados como hasta para viajes a veces, ¿no? Ahorros. Ahora estamos hablando de que es para ir al supermercado y poder completar la compra, que muchas veces eso es un poco... Sí, Carlos. No, yo quería decir que nosotros los jubilados no estamos esperando más bien un bono. Lo que estamos esperando es la resolución de la Corte Suprema, que ya se pidió que el último día que se va a pedir, el 18 de diciembre, sobre el tema blanco que se llama, que no es el caso Badaro. Porque cuando fue el aumento de marzo, que tenía que ser el 14%, nos dieron el 5%. Nueva ley de movilidad lo tomaron con retroactividad. Claro. Se puede tomar una ley de retroactividad, pero en la ley no está expresa, tiene que estar expresa en la ley. Entonces, como está expresa en la ley, ya la Cámara, varias cámaras lo dieron y apoyaron a la Secretaría. Por eso el gobierno apeló y fue a la Corte Suprema. El 18, lo que estamos esperando, que el 9% que nos debe desde marzo, acumulativo hasta ahora, que es mucha plata para el jubilado. Total, pero absolutamente. Eso el 18 de diciembre. El 18 de diciembre la Corte Suprema se va a expedir. Esperemos. Vamos a estar atentos también. Vamos a estar atentos. Tenemos mensajes, Andrea. Sí, muchas preguntas, siguen las dudas. Hola, soy Juan Pablo, quiero saber si hay novedades para los empleados de comercio. ¿Lo vamos a cobrar? ¿Qué dice el decreto de eso? Sí. ¿Hay posibilidades de negociar algo? Hola, buenas noches. Creo que estamos hablando de un bono, una ayuda, una satisfacción para alguien que por lo menos tiene trabajo. Y los que no tenemos trabajo y buscamos, como yo, desde hace más de un año, ¿quién se ocupa de nosotros? Nos dice Luis, que nos estaba mirando desde calle La Rioja.
Hola, buenas noches. Es razonable que desde los que están sentados en la mesa, los únicos que lo cobran sean los trabajadores bancarios. Los bancos son los únicos que hoy, ayer y siempre han hecho la diferencia, nos dice María. Hola, buenas noches. Creo que es muy injusto esto del bono. Lo pueden pagar aquellos que justamente están mejor y han hecho la diferencia por el sueldo, por las condiciones, y aquellos que estamos peor no estamos pudiendo ver ni siquiera la posibilidad de este bono. Hola, buenas noches. Un saludo para don Levinés. Nuestra admiración por, más allá de toda condición, estar siempre pensando en los jubilados y en los que menos tienen. Felicitaciones por trabajar siempre por nosotros, nos dice Juan Cruz. Juan Cruz, gracias. Bueno, estaba hablando uno de los televidentes de empleados de comercio. Claro, ese es el tema. En teoría les correspondería, pero si no venden nada los... Está bien, pero digo, para los que están en duda... Son empleados privados. Son empleados privados. Exactamente. O sea, ahora los comerciantes tienen que tratar de ver de dónde sacan para pagarle. Los únicos sectores exceptuados en el sector privado son las trabajadoras en casas particulares y los trabajadores del campo. Exactamente, los únicos. Yo leí los de construcción, vos no los nombraste. No, en el decreto no figura, en ese artículo quinto no figura. Pero empleados de comercio están incluidos, son empleados privados, como lo decíamos. Un detalle, el tema es... Los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios, la desesperación de los pymes tiene que ver con que también les corresponde pagar aguinaldo. Bueno, por supuesto, claro. Que muchas empresas además acuden a créditos para pagar aguinaldo, o sea que ahora estarían sumando un crédito más. Yo me acuerdo de la época también, digamos, hace mucho tiempo tal vez ustedes, digamos... ¿Qué? No habíamos nacido. No, hace mucho tiempo, yo soy mucho más grande, digamos, cuando acá la gente desesperaba a la clase media por la cantidad de impuestos que tenía, digamos, hace 3-4 años, digamos, que era insoportable la presión. Y ahora el gobierno de Mauricio Macri está haciendo exactamente lo mismo, o peor, obligando a una clase muy golpeada, que sin duda estamos todos golpeados, pero el comercio está muy golpeado, obligando a pagar 31 mil millones de pesos y el Estado recupera 18 mil 600 de esos 31 mil pesos en impuestos. Claro. Es claro, así de claro. Sí. O sea, está obligando a pagar algo, lo cual no se hace cargo, y no solamente eso, sino que recupera más de la mitad. Por eso el Estado tiene que hacer algún esfuerzo para compensar impositivamente. Esto es un chiste. Hay un montón de personas que votaron a Mauricio Macri, siendo generadores de empleo, con pymes y demás, porque esto es así, esto ya se midió, que hoy por hoy están siendo impactados por el tipo que eligieron. Al que apoyaron, claro. Anoche fue muy interesante lo que planteó la expresidenta en el Senado en su participación, en su... Yo, con lo que decía Vero, me acuerdo de dos cosas. Una, cuando cita a un economista polaco que decía, en la Segunda Guerra Mundial, frente a los empresarios norteamericanos, parecería como que los empresarios llega a un momento donde los trabajadores, hay tanto nivel de empleo y tanto poder adquisitivo que se asustan y buscan opciones desindustrializadores porque le tienen miedo al poder de organización. Y no se dan cuenta que la redistribución y que los trabajadores tengan posibilidades es lo que provoca después el desarrollo. La segunda cosa que dijo, que me parece muy impresionante, es primero plantear que las políticas de ajuste ya las conocemos en Argentina y que todos sabemos que no llevan a un resurgimiento económico, nunca. Pero dijo, ¿cómo podemos seguir nosotros, que a ninguno le falta comida, que todos nos vestimos muy bien, que nos buscan en autos, que viajamos en avión, que hagan esfuerzos y sacrificios quienes no están llegando a fin de mes y están pasando hambre? No podemos seguir pidiendo esfuerzos a los que están más abajo. Mariano, no tenemos autoridad moral. Mariano, y un mea culpa de los errores económicos de su gestión que llevó a que gane Macri las elecciones, ¿no hizo? No escuché. Y un ajuste como el que hizo Dualde en el 2002 posibilitó la recuperación del año 2003 que hizo el kirchnerismo, no dijo nada. Y por ahí hay un ajuste enorme por devaluación. Escuché, no tenemos autoridad moral para seguir pidiéndole esfuerzo a los que están abajo del tarro cuando le condonan 19 mil millones de pesos de deuda y de mora a las empresas eléctricas en el año 2017 a sola firma, que son de amigos del presidente a sola firma. Gente, no podemos seguir haciéndonos los tontos y pidiéndoles esfuerzos
después de que les dan 20 mil millones de pesos de compensación por devaluación. Puedo coincidir con el 70% de las cosas que dice, pero falta un poco. Que después se demostró que faltaba. Son parte de lo que tenemos hoy en día. Pero para no entrar en el binomio, para no entrar en el. Que la juzgue la historia, la justicia. Está bien, pero para no entrar en este binomio, vamos a la historia, la justicia. Vamos a hablar un poquito también con respecto a quiénes van a controlar que esto se pague, o sea, ¿de quién es la responsabilidad de controlar que esto se pague y no? Y digo por el empleador, porque también, digamos, ya que es un decreto, estaría bueno que los trabajadores lo reciban. El Estado, otro número más te voy a agregar. ¿Y cuáles serían las sanciones? Yo te voy a agregar un número más. A ver. El Estado debe pagar, pagando el bono, tiene que pagar 5 mil millones, digamos, a los estatales. Uh-huh. A algunos, porque no le paga a todos. Uh-huh. La asignación universal por hijo también se lo va a dar, son 2.500 millones. Son 7 mil millones de pesos, no, 15 mil millones de pesos aproximadamente, de los cuales recupera 7.900. Entonces, toda esta movida la pagan solamente las pymes. Completa, toda la guita. El Estado no hace absolutamente nada. A ver, explícame que no es un engaño esto. Las grandes empresas. Explícame que esto no es una gran mentira totalmente instalada que va a durar. ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Viste? ¿Vieron las películas estas de la tormenta perfecta? Cuando vos crees que ves el sol y decís, bueno, voy a salir en este momento, te muestran esa luz y otra vez te hunde. Ale, pero digo, el decreto tiene carácter de obligatorio, según dice. Es una norma. Es una norma. ¿Quién controla que esto se pase? No, digo. No sé. Triaca, que ya se fue. ¿Quién? O sea, que el señor. A ver, Navarro, pero usted tiene. No, yo creo que no va a haber control. Primero, si. No va a haber control. El gobierno termina quitándole el rango de ministerio. A un ministerio como el de Trabajo, que justamente tiene que hacer todo un control o hacer de equilibrio entre el capital y el trabajo, creo que después hacer un seguimiento de cómo se va a pagar y quién lo va a pagar, esto, como yo decimos, o sea, de acuerdo a las posibilidades que tenga cada gremio y después dentro de cada gremio, la posibilidad de que tenga cada empresa. Porque si hoy un empleador se para delante de los empleados y le dice, no estoy en condiciones de pagártelo, no porque no te lo merezca, no porque sea obligatorio, pero estas condiciones. Yo hablaba la vez pasada con un compañero de un gremio que me decía de que de una empresa los mismos trabajadores prefirieron cobrar una parte que le correspondía porque sabían la situación de la empresa. Entonces, bueno, todas estas situaciones va generando un deterioro y una anarquía, diríamos, de que aquel que tenga un poco más de fuerza o aquel que tenga un empleador, como nos pasa a nosotros, nosotros recurrimos a una exigencia mayor porque sabemos que el empleador tiene, pero cuando vos te encontrás con un empleador que no está en condiciones. El mismo artículo 3 lo decía. El fantasma del desempleo también. El desempleo actúa como un disciplinador. Como un disciplinador de muchos trabajadores que dicen, yo no quiero estar desempleado, prefiero resignar y trabajar. Sebastián, un 10% de desocupación yo creo que es un fantasma. Es una analogía. No, pero digo que presiona para preocupar al trabajador. El efecto es patear el hormiguero. 20 desocupados. A ver. Es agarrar un hormiguero y patearlo. Ese es el efecto. Es una bomba noticiosa muy comunicada y pateas el hormiguero. Entonces las hormigas todas juntas que estaban trabajando pensando en una reivindicación real y efectiva están diseminadas. Habría que imaginarse a Daer haciendo un paro para reclamar que el bono se pague. Estamos hablando de que el gremio de los bancarios, uno de los gremios más poderosos de la Argentina, que realmente le va bien, quieren ir al paro. Más allá de esto, o sea, claro. Yo decía que en el mismo artículo 3 está como muy confuso porque dice los que no pueden, los que pueden, alargar los plazos, si están cambiar en crisis, si no están en crisis. Es una cosa que queda muy abierta. No, pero es importante charlarlo el tema de la obligatoriedad, el control y la sanción. Porque entonces, si no va a haber control y va a haber entendimiento por parte de los empleados y no va a haber sanción de acuerdo a esa decisión, entonces la obligatoriedad no la es tanto. Digo, estamos ante algo casi. La gran Caruso, otro humo, otro gran humo. No, va a ser real. ¿Vos crees, que ahora, para mí hay que seguir de cerca lo que va a pasar acá en Entre Ríos? ¿Vos crees que los pequeños y medianos empresarios que lo necesiten van a acudir al crédito o va a ser algo rechazado? Es imposible saber eso, porque todavía el panorama no está tan claro, ni cómo se va a implementar, ni quiénes. Yo lo que te digo es que las empresas entrerrianas tienen muchos problemas como para afrontar una situación así, y esto va a traer cola. Mañana se juntan empresarios con la Secretaría de Trabajo para ver qué sectores pueden y qué sectores no, porque realmente el tema preocupa. Pero la Secretaría de Trabajo no tendría intervención en la aplicación o no del bono, de todas maneras.
Y tiene la autoridad de la provincia. Y tiene que negociar entre trabajadores y empleadores, es su rol. ¿Cómo no va a tener negociación? Sí, yo no creo que lo dejan librado a que lo discutan los patrones con el empleado. Me parece que es así, claro. Ahí viene la cosa. Yo creo que hay muchas empresas que van a estar imposibles de pagarlo eso, porque hay muchas, las pequeñas y medianas empresas, chicas, los pequeños comerciantes, hoy en día muchos empleados realmente van a optar por no cobrar el bono y seguir manteniendo la fuente de trabajo. Claro, claro. Hoy en día es fundamental la fuente de trabajo para mucha gente llevar la comida a su casa. Como se estaba escuchando el otro día, hablaba el presidente en Catamarca que había que crear trabajo de calidad y por otro lado estaba cerrando una fábrica textil de 60 trabajadores tras de él. Ayer estuvo Rafael Vicentín, presidente de APIN, acá en el programa. Sí, compañero de contó, claro, contó que en los últimos dos años y pico, tres, cerraron 8.000 pymes, entre las pequeñas y las medianas. Efectivamente, y más. Y comerciantes y también están cerrando, ¿sí? ¿Usted cree que más también? Y más también son. Todo el cordón, hablemos del cordón industrial de Buenos Aires, realmente es dramático. Usted, acá mismo en Paraná estamos viendo muchos negocios, chicos, que están cerrando y que van comercios a los barrios porque no pueden pagar los alquileres. Que es un tema que lo hemos tratado en el programa. Entonces, el tema de los alquileres. Tenían como, no quiero nombrar una tienda grande que estaba cerca de la esquina, cinco esquinas, que tenía muchos trabajadores, muchos empleados, se corrió y hizo un local chico y trabaja con un solo empleado. En el parque industrial de Paraná. No puede realmente mantener la empresa y el trabajo. Sí. En el parque industrial hay suspensiones de turnos y demás, hay cuestiones preocupantes. En el parque industrial de Gualeguaychú es casi caótica la situación, un montón de empresas con despidos concretos, digamos. Lo que dice realmente Sebastián que es preocupante. Es crucial para entender la cuestión, porque hay en el rubro industrial son los mejores salarios. Las fábricas, por ahí uno ve que sigue abierta la fábrica, pero si te suspendieron dos turnos, estás hablando de que se queda con el 33% de del trabajador. Vos, Luz, querés Estaba leyendo el decreto completo. Sí. Bueno, eso que estábamos viendo. Sí, nos faltó leer algunos artículos. Efectivamente, no tuvimos tiempo, pero lo que habla de los trabajadores de las construcciones que quedan exceptuados de un régimen especial de notificación del despido sin causa. Claro. Ah. Han sido incluidos en la mala noticia de Claro. Gente, no tenemos más tiempo. Esto, la verdad no que prevé cada el decreto disposiciones respecto del incumplimiento. Está dice clarísimo que es un decreto que no prevé un montón de cosas. Es decir, no es casual que hace una noche se votó el presupuesto 2019. Esto lo tenemos que decir porque nos despedimos del programa en plena votación y se dio a favor. Esto ya lo conocen todos ustedes. Gente, esta noche, como siempre después del programa, cenamos en La Zona, el comedor del Club Ciclista en Santiago del Estero 360. Visítalos vos también. En Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Te esperamos de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Esta semana, la verdad que esto del bono es un tema que nos ha dejado un sabor un poco amargo porque discutimos y no podemos llegar a conclusiones y no podemos saber verdaderamente qué va a pasar. Y no hay precisiones al respecto. Por supuesto, lo vamos a seguir, vamos a seguir estando al tanto. También con respecto a la reunión de la semana que viene de UPCN, a lo que va a pasar con ustedes también, Manuela, y con la lucha siempre de los jubilados, Carlos. Bien, gracias. Gracias por venir. No, al contrario. Muchísimas ustedes, gracias por invitarnos, estar. Siempre estamos presentes. Bueno, cómo no, gracias. Gracias a todos ustedes, Navarro, gracias también. Muchas gracias por venir. Y nos vemos la semana que viene. A todos ustedes también por estar del otro lado, por supuesto. Y a Mai Sandy, hombres, en Urquiza 1062 por el look de todos los días. Y a Ariel Mancilla, de M Peluquería, en Misiones 15. Y a todos ustedes. Nos vemos el martes a las 21:30 hasta las 11 por el 11 en el ventilador. Gracias.